Esa es una falta de respeto hacia él, hacia mí, hacia mi familia. Esta semana se dieron a conocer diferentes imágenes donde el cantante Eric Rubin aparece bailando al lado de una guapa mujer rubia. Inmediatamente, en medios de comunicación se empezó a decir que él estaba poniendo el cuerno a su esposa, la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta. La conductora del matutino no se quiso quedar de brazos cruzados y ahora, a través de diferentes medios de comunicación, dio a conocer lo que está viviendo con su esposo. Ella aseguró que, como cualquier pareja, ellos tienen sus altas y sus bajas, tienen sus aprietos y contratiempos, pero que definitivamente esta situación de las fotografías era una total burrada. O sea, si a mí no me parece nada malo porque yo también salgo con mis amigos. Andrea continuó diciendo que simplemente le estaban tratando de buscar algo negativo en donde no lo había, y en las propias palabras de la también actriz, dijo que hay personas que piensan que un matrimonio significa no volver a salir de tu casa, no tener una vida individual y simplemente estar todo el tiempo con tu pareja. Para Andrea Legarreta y Eric Rubin, esto no es así. Andrea comentó que ella tiene perfectamente bien entendido que Eric Rubin tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, se queda en diferentes hoteles, hay chavos, chavas por todas partes. Y no por eso ellos están poniendo el cuerno todo el tiempo. Esta chica era la pareja de uno de los amigos de Eric y de nosotros. Eso sí, Andrea Legarreta quiso dejar bien en claro que su matrimonio no es abierto, pero que sí es una unión de dos personas, que desde el día uno se amaron profundamente y que aún siendo una pareja, ambos son independientes. Andrea mencionó como ejemplo que si en algún momento ella se encuentra en un lugar donde ya no desea estar, le puede decir fácilmente y con toda la confianza a su esposo: ya no quiero estar aquí, me voy yo sola, tú quédate, no pasa nada. En esta misma entrevista, Andrea Legarreta quiso hacer énfasis en que actualmente los usuarios en redes sociales son cada vez más malos, que todo el tiempo están señalando a los demás y están haciendo mucho mal. Pero eso sí, dejó bien en claro que, como en todo, existen las excepciones. Con sus propias palabras, la presentadora mencionó: me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde solamente están esperando a que una persona haga algo mal para que ellos lo puedan distorsionar aún más, que se rían de ella y hasta puede que celebren el mal que le están haciendo. La manera en la que lo quieren manipular y manejar. Esa es una falta de respeto. Otra de las preguntas que también le realizaron a la conductora del matutino Hoy fue si acaso sus hijas, Nina y Mía, fueron aquejadas por todos los señalamientos que se dieron en contra de sus padres. Afortunadamente, Andrea Legarreta comentó, en pocas palabras, que para nada. Cero afectadas mis hijas. Son niñas que nacieron en esto y que perfectamente comprenden. La también actriz quiso dar a entender que, como ellas viven el día a día su círculo familiar, saben perfectamente lo que se vive dentro y fuera de este. Que si ellas se dan cuenta de la relación verdadera que tienen sus padres, lo que digan los demás les importa un cacahuate. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen ellas cuando ven todos estos tipos de comentarios? Simple y sencillamente los borran, los bloquean y listo. Yo no sería capaz de agarrar el celular para decirle a alguien esas faltas de respeto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.